Esta es la historia de una estrella mundial acostumbrada a una vida y a un look, digamos, realmente friki. La de un amigo de gustos poco discretos que le aconseja. Vino con Dani Alves, que es cliente habitual. En resumen, la historia de cómo este hombre, dinámica actual, favorecedora, acabó con la temida cresta de Neymar. Un consejo de Sandro Rosell, que tiene una relación, como sabes, extraordinaria con el padre de Neymar. Claro, le hizo daño a aquella cresta, realmente. Lo veías con aquella cresta decolorada y tal. Josep Pons y su equipo se pusieron a ello. La ya decaída cresta con la que apareció en Barcelona, le gusta el pelo hacia la cara y liso, todo ha desaparecido. Hicimos aquí el pelo más corto, más natural, es una moderación de su estilo, pero conservando la identidad de él, que es un chico que está muy bien llevado, muy bien trabajado, la dentadura, la sonrisa permanente. Ahora su objetivo es otro, adivinen. El consejo inicial sería perder algo de peso. Hay un poco de superstición, ¿no?, en cuanto a la utilización de prendas mientras ganemos. Con el tiempo veremos si, como Neymar, Martino sucumbe a sus tijeras.